Hola, hola, muy buenas a todos. Otra vez aquí en un video de World of Warcraft, ya la tercera parte de este video con el druida. Espero ya terminarlo. Pues vamos a darle con toda la actitud desde tempranito, ¿sí? Aquí ponemos hola a todos. Y bueno, vamos a darle con toda la actitud. Yo creo que después de la última, creo que el tanque era el que más me convenía, ¿no? El lechugoso, aunque está muy bonito, la verdad, es que me gusta bastante. Siento que es lento a la hora de pegar. Llega. Tiene de explosivo como muchos personajes, ¿no? Que llega a un punto pique de daño y reduce otra vez y así, ¿no? Así pasa con todos. Esta vez puse musiquita de fondo, ojalá que no les moleste. El estrecho de Tiragard es el bastión más fortificado de la Alianza en el lugar. No podemos vacilar ni desconcentrarnos. Ataca rápido. Ok, a ver. Según yo, tengo que hablar con el troll. Okay, vamos. Viene y a por él. Nos vamos caminando hacia arriba. Vamos. Entonces, no sé, bien chingona, ¿no? Vamos por. Okay, vamos. ¿Qué ole? Ah, perdón. No quiero estar robando un humano, ¿va? Bueno, en el humanoide. ¿Qué puedo hacer por ti? Jamás sirva cristal. Relájate. Ten cuidado, colega. Ah, sí, ¿por qué no? ¿Cómo molesta? Okay, okay. Ah, estos no me estaban atacando, ¿verdad? Bueno, para que sepan, no me estoy metiendo conmigo. No tengo un objetivo. Allá vayan para correr. Que me está gustando el oso, ¿eh?
Ah, chinga, no puedo subir. Bueno, está roto, pero... ¿Sabe alguien? Ok. Ah, recuerden, sí. Ay no. Sí, romper las cosas también. Cualquiera, ¿no? Si me hago este, me voy. Necesito un objetivo. Voy. Voy a dar una cosa. Vámonos. Vale. ¿Listos? Yo creo que ya. Objetivo primero. Excelente. Está fuera de mi alcance. Está pasivo, pero no sé si es lento como el diablo. Me encanta, señor. Objetivo.
pero antes de acercarme. Todos. Está fuerte y acá. Este lugar sagrado con vuestra presencia. Invoco el poder de las aguas torrenciales. ¡Álzate! Y acaba con estos intrusos. Tiempo, pero también no tiene como... Demasiado lejos. No tengo un objetivo.
comida gratis. Está fuera de mi alcance. De ahí, mi amigo. Está fuera de mi alcance. Bueno, no te la me curé. Eso. Necesito un objetivo. No me di cuenta. Yo tenía un arma de asta. No sé muy bien, pero. Ven, un arma de asta. Ah, no, es una espada. No, pues no, todavía no. Mato. Gracias, no, carrifo. Debo acercar. No tengo un objetivo. Te rifas. Te rifo. No me dejó morir a pesar de que su vida corrió peligro. Por si no. Vamos tú.
puedo parar. Necesito un objetivo. Bienvenido, hermano Pike. Llegas justo a tiempo para presenciar nuestra victoria. ¡He completado el ritual! ¡La flota de Kultiras pertenecerá a la reina Zara! ¡Rápido, héroes! ¡Detenedlos antes de que perdamos la flota! ¡Uy, uy! Me metí con más de lo que podía agarrar. Sí, me metí con más de lo que podía agarrar. Sí, perdón. Perdón. Pido una disculpa. Sorry. Yo sé que la caí. Sí, yo sé que la caí. No van a liberar. Yo la caí. Que toque el agua y se convierte en el otro. Ya llego. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? O sea... Demasiado lejos. Me encanta dedican más a... querer pegar que a querer hacer su carga. Uy, ya pasa la broma. Pasa mucho. No sé por qué el killer tenía que aventar el primero. Su sentencia, pero bueno. La aventó. Sintiéndose no sé qué. Yo los cardeo, güey. O yo estoy a cargo, una cosa así, ¿no? Demasiado lejos. Todavía falta, ¿eh? Garrapar esto. ¡Que las mareas os lleven! Otra vez. Mándalo. Tiene una sección de... ¡Ah! Le está pegando ese tanque. ¡Ah! Pues al tiempo... ¿Qué coincidencia?
como ves, el castillo inestable y tratar de callar el viento. Además, va a ir. Necesito. Cenizas a las cenizas, que vuestras almas encuentren corrientes favorables. Vamos a por el 5, creo que es el menor que es el sombrero. Ah, por si se muere en el último. Necesito un objetivo primero. No me puse porque ya tengo un perro, pero bueno. O sea, necesito un objetivo.
pinche como son todos, ¿no? Muerto. El muerto. Era el otro muerto. Debo acercarme. Yo troleando, güey. Yo troleando, sí, sí, en el chile sí, güey. Pero es que no, me emputa que el pinche killer no haga su chamba, güey. Me emputa, güey, neta. ¿Por qué chico lo vas pegando como pendejo cuando todos estamos malos de vida, güey? Todavía pensó que era él. No, tú no fuiste, fui yo, güey. Ay, no sé, güey. Problem, man. Así, el problema, man. Tú no la peles, man. Tú no lo peles, man. Por Dios, man. Cura de la chingada, güey. Problem, ya deja de molestarlo, güey, no mames. ¿Por qué vino por allá? Si podía haber cortado, pero bueno, está bien. Lo voy a enseñar. Ah, sí, está ladrando, güey. Yo siempre no sé qué tanto. No lo pelo, güey. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a agarrarlo porque si no, puta madre, estos güeyes no. Me ha hecho el... Voy a apuntar hacia allá, en la casa de mi amigo. Necesito un objetivo. Fuera de mi alcance. Demasiado lejos.
La flota de Kul Tiras ya casi es tuya, mi reina. Parece que tienes visita, Lord Canto Tormenta. Maestro, detén esta locura. La flota de Kul Tiras no puede caer en la oscuridad. Insensato. Debemos volver al mar. Y la reina Azshara nos otorgará el poder para conseguirlo. Por último, ¿ves? Hasta se quiere esmerar para hacer la que tiene el primer golpe. No, 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 qué pésimo tanque. Nunca. Entonces, arrojaré vuestros cadáveres a las profundidades abisales para que se pudren hasta muerte. Vete. Debo acercarme. Está en un poquito. Demasiado lejos. La espalda a la marea, maestro. Y ahora te hundes bajo ella. Algo no va bien. ¿Puedo? La oscuridad aún infecta este lugar. Cuidado, héroes. Un mal oculto vaga en la oscuridad. Debemos perseverar para limpiar el santuario de su influencia. Okay. No me han dado más que unos zapatos, ¿no? La oscuridad se arraiga. La pestilencia se propaga. Es raro jugar estas en las mecánicas de la música. Por la madre de las mareas. Ignorad los susurros. Este no, horror. Primero esto, ¿sabes cómo estás mal de la cabeza? Estás mal de la cabeza, primero esto. Primero esto. Ok, ya. Demasiado lejos. Quiero que te pongan más rápido. El tanque puede ser fácil y difícil a la vez. Si no aguantas mucho, todo el mundo te va a guiar. Es el único trabajo, sobrevivir. No es hacer daño, sobrevivir. Pero también, si te quedas al final con el boss, quieren que lo mate. No, no, no. Ahora sí. Debo acercarme.
Esta instancia me recuerda mucho al barrio. Como probabilidad. Me encanta. Es interferir en mis asuntos. ¿Qué os hace pensar? No hay algo que me pueda poner, ¿no, amigos? Disfruta de esta victoria. Será la última. Nada que me pueda poner. Bueno, aquí con ya sabes dónde está el Mamut. Ya lo subí en un video. ¿Dónde conseguí el Mamut? Muerto, ¿qué hizo? ¿No morir? Ah, que no salimos, bueno. Líneas y presenta todos los objetos. Al final vamos a matarlos a todos. No vamos a derrotar el guarda, pero bueno, ellos no lo saben. Arriba, ¿no? Sí. Ay, cómo molesta este tipo. Parece algo mío. Circulaciones me gustan. ¿Cómo crees, güey? Ok, vamos con él. Conste que yo vengo con una carta diciendo: oye, güey, véndete. No vas a poder. Bien.
Parece que fue más prudente y decidió. Está fuera de mi alcance. Estoy peleando bien al gusto y no me curo, ¿eh? Genial. ¿Quién lo está pegando? No vemos. Que tengas un buen día. Buena travesía. Sí. 45. Te deseo un buen viaje. Jamás pierdas de vista el mar. Cuando impliques daño directamente con... ¿Vapulear? ¿Qué es vapulear? Ah, eso está. Ok. Sí, lo uso mucho. Tienes una carga... de tierra que reduce el 3% del daño del siguiente ataque automático que recibes. Ahora que damos de tierra pueden tener hasta 3 cargas. Esa cosa de tierra. Esta cosa no me sirvió. Lo tengo que cambiar por otra cosa. Bueno, a ver. Esta cosa de destrucción de tu piel de corteza. Ah, mira, está bueno. Siento de supervivencia. Ok. Yo creo que sí. Después se aumenta. 2 segundos de duración. Pelaje esférico. Ah, es pelaje esférico. Lo utilizo más. Vamos a ver este primero. Si no los cambio, por ese problema. Hello. Ok. Sigamos. Ah, por cierto. No puedo poner algo, ¿no? Ah, requiero corazón de antes. Está fuera de mi alcance. No tengo un objetivo. Pues no nos quiere corazón de antes. Sí, sí. Sí, lo combino, algo. 48, 48, 47, ok. Estamos en modo agresivo, ¿ah? Porque ya todos me faltan. Necesito un objetivo. Vamos. Necesito un objetivo primero. Por 2, entonces sí, voy incrementándose. En 8 segundos puedo ponerme hasta 3. Ok. Me late. Vámonos. Yeah.
Que la Lady Almirante te proteja. Saludos. Ten cuidado, colega. Aquí. Terminamos. Por la horda. Ok. Sería aquí estamos atando, ¿no? Ya. Nos apoderamos de esta base. Y nos tenemos que ir. Relájate. No vemos. Que los espíritus te guíen, colega. Faltan tres niveles, ya nos vamos para Shadowlands. La victoria nos espera. Vamos a bajar el entorno. Vamos a caer. Aguanten un segundo. Este. Incluso llora el tiempo que tomas algo. Lo normal. Me gusta, es mi música. Es la música que me gusta. También. Que se haga la voluntad de la jefa. Ya tengo este. Me acabo de hacer. En marcha. Okay. Ya voy. Portavoz de la Horda. El comandante de los goblins. Los goblins según que tienen rey, ¿no? No te hagas rico mañana si lo puedes hacer hoy. Déjame a mí lo de pensar. Venga, date vida. Ya está. Llego tarde a mi masaje de lóbulos. ¿Ya me dejan hacerlo o no? No, no me dejan mandar nadie. No me dejan mandar a nadie. Ok. Ah, no, con el Darío. ¿De qué se trata? Todavía no. ¿Con quién tengo que hablar? ¡Tronca! ¡Adiós! No salgo. ¡Habla, grumete! Pongo todo el chacal. Nada, el punto de valor, siempre. Tal vez vamos a regresar aquí. Pero está todo el mundo. Por padre. ¿Sí? Mantén bien afiladas tus armas. Mantente fuerte. Ok. Si me diesen oro cada vez que me hablas, exigiría más.
Ok, yo conduzco. No conduzco solo, ¿qué? Vamos. ¿Está muerto o está descansando? Está descansando el camino. Un momento, son perros. Suficientemente. Ni siquiera uno. Son como plantas, ¿no? Para este tipo de... No tengo un objetivo. Yo soy de los que se ven un pet que se pueda picar, está feísimo, me gusta. Sí se puede, ahí hay uno. Voy a picar mi cazador. Voy con mi cazador. Sí es tan horrible. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Saludos! ¡Gente fuerte! ¿Con qué pelean? ¿Son personajes? Sí, son personajes. Están muy bien. No bajo nada. Se lo traigo a ellos. Venga, venga. Está muerto en la casa. Demasiado.
esta muñeca. Por hombre, un momento puedo tener tres. Necesito un objetivo primero. Menos hasta acá. ¡No! ¡De esos zombies! Objetivo. Tiempo, oro, tú ya me entiendes. ¡Ronca! Mantén bien afiladas tus armas. Estás curando. Pero si yo me curo. Acércate. Gente esta mañana haciendo nuevos personajes, ¿no? Creo que eso es por aquí. No sé, pero bueno. En el mapa. Es el mapa, es el mapa. Ah, no puedo saltar con esto. Ok. Ahí. ¡Habla! Güey, quiero uno, güey. Es un lobo, güey. ¡Volvamos a la mesa de dibujo! Es un lobociclo, güey. No, 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 yo quiero uno, a ver. Me recuerdo mucho ahorita, Humpty. Es el rayo de este granador. Demasiado lejos. Usted muy amable, señor lechugoso. Bang. Segundo, ya está.
Debo acercarme. Está fuera de mi alcance. No tengo un objetivo. Hablemos de negocios. Cargado. Bueno, aquí se puede estar en un cuate. Okay, ya es todo. Ah, no, aquí está. ¿Alguna pregunta? ¡Venga, vete! La ambición es la madre de la invención. Espero que hayas venido a conseguirme pasta. Siempre estoy tres pasos por delante de la compañía. Vaya fuerzas. Tromka. Creo que los Zandalari no me tienen mucho aprecio. Procura que no te maten. No escapa, era torso, ¿verdad? A ver, qué chistoso. Ok. Ya tenemos esta cadena. Torso, la ocupación de mi torso con la... Ok, eso ya es... Después. ¿Qué quieres de los Zandalari? Zandalar eterno. Bueno. ¿Qué hay? Okay, okay. Facilita esto.
Vuela con Paku. Que Rezan te dé fuerza. Nivel más y nos vamos. Que es el relámpago, no sé. Bueno, ahora te choco. Después dice purga. Ah, tengo que matar 10 de estos. Con no voy a quitar nada, ¿eh? Necesito un objetivo. Me faltan 3. Que lo tenga, lo digo yo. Esta palabra que está, vamos. ¿Qué es esto? Malla. Bueno, cintura. Bueno, es lo mejor que tengo, vamos. Esto que es una varita y esto es un casco. Anillo. Los anillos se me extienden mucho. Este, así. Soy pacifista, ¿no es cierto? No soy pacifista, pero hay que entregar la misión lo rápido posible para... Es que nos falta uno, ya nos vamos a hacer misioncitas allá. Ya son mucho más rápido. Alabado sea el Loa de los Reyes. Que Gon te guíe. No sé. No sé nada. ¡Sentid la furia de la tormenta! Mucho.
podemos poner ahí, ¿no? Debo acercarme. Un objetivo primero. Voy con tanque, realmente es fácil, pero es muy tardado. Te escucho. La defensa del reino es sagrada. Por lo que vamos a cambiar. Equilibrio. Yo creo que ya tengo talento. No, tengo dos, de hecho. Tu pesa fuera del chungo lunar, mejora. ¿Qué? Sí, pero no cambia físicamente, ¿verdad? Yo creo que este. Dos segundos de rotación. Ah, mira. Así tengo, me evito andarles pegando a todos. Qué buen objetivo. Yo creo que este. Vámonos. Vamos, Gorgis. Sí, el daño va a ser mucho más rápido. Vamos a dar más rápido. No sé mucho la diferencia, no la veo, pero bueno. No soy un experto tampoco. ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! No hay difíciles por ahí. Ah, la mala cosa. Ok. No tengo un objetivo. Ahora que no te me acerques, dije. Otro que me pegue, ¿eh?
Qué maldito. Zaldalar prevalecerá. Dichuca Zaldalar. Ah, buena arma. Ay, ay, ay. Ay, se me pasa. Voy a empezar a dar vueltas ahí hasta que lo hiciera. Y si me tardo mucho, me empiezo a decir, oye, ¿qué pasa? Bueno, me dice algo así como que, enciéndela ahora. Sal en el aire. Ya estás en casa. Que te vaya bien. Los mares me llaman. Ok, ahora el siguiente tiene que ser este. No. Vamos por acá. ¿Por dónde es más fácil? Por acá. Me va a salvar mucha cultura, ¿no?
un latinoamericano. Son largas, pero bueno. Se acorta de mucho los lados. Un poco. Es que sí está muy grande la ciudad. Necesito un objetivo primero. Necesito un objetivo. Mejor de dos, ¿verdad? Sí, me va mejor dos. No senté que me moría cada encuentro. No tengo un objetivo. Está fuera de mi alcance. Debo acercarme. Está fuera de mi alcance. Debo acercarme. ¿Por qué no me cure?
Eso pasa por si. El poder de Zandalar resurgirá. Está fuera de mi alcance. Demasiado lejos. Reza, porque no me cure. Debo acercarme. Esto lo quiero dejar lo más rápido posible, entonces nos dejamos aquí y nos vamos directamente a las carajillas. Como no he guardado en ningún lado. Adiós. Adiós, un desastre. Ya sé. Como no guardé en ningún lado, me mandó otra vez a... Monte Alto. Monte Alto, sí, sí. Está fácil, está fácil. Y en Monte Alto me voy a Colima. Ah, mira. No me sopa entrar. No solemos admitir a intrusos en nuestras tierras. Ah, el atuendo. Ya me dio el atuendo. Esto. Ah, esto está padre, ¿eh? Me gusta. Sí, hay muchas personas aquí. Aravid, estamos preparados. Nadgrim te contará el lúgubre destino de nuestros aliados. Vamos a saltar todo. Estoy esperando. Acepto. Ya lo hice con... monje, me fui por la, el camino normal, sin saltar. Ya que tienes un personaje que se haya avanzado en la campaña, puedes saltarte en la campaña inicial hasta ser nivel 60 y escoges una curia. Está bien. Lo hacen para ser mucho más ágil. Entre más avanzado esté, más te puedes saltar. Saludos, mortal. La enjuiciadora ve todas las verdades. Si he estado, tengo que ir aquí. Básicamente dice que tienes que... el destino para
acceder. Esta parte de acá es para todo lo que es misiones de mundo nada más. Te vas a los mapas y vas haciendo las misiones de los mapas y vas subiendo experiencia. Este es todavía, quieres hacer todavía las misiones de las curias. Entonces ponemos destino. Ojalá encuentres tu destino. Y en otra forma. Que el propósito te guíe. Bien, eso pasa bien. Un momento. No veo nada. Elige bien. ¿Ah? Muerte a nuestros enemigos. No digo, está llenísimo. Escucha las palabras de la Inquisidora. Todos serán juzgados con equidad. La Enjuiciadora lo ve todo. Aquí tienes que checar lo de las curias para ver cuál te quedas. Yo soy curia, no sé cuál me convenga más. Ahorita vamos a checarlas una por una. Las que termino de cargar. En lo que termina de cargar, me voy a hacer el agua. Ya cargó. No tardó mucho. Parece que necesitas algo de ayuda, ¿eh? Es... ¡Qué bien te lo vas a pasar! Voy a checar qué es lo que tiene. El atuendo estaba más o menos. ¿Qué dice? Invoca las insignias de turnos para generar una explosión de energía en un radio de 16. Ok. Ah, mira. No se ve nada mal, realmente dice que puedo lanzar crecimiento salvaje, alivio presto, puedo ganar cólera, decrecimiento, rejuvenecimiento, arañaza, vapulear a los objetivos cercanos, digamos, se dará prioridad a tu forma actual. Me permite usar como que mis habilidades en otras formas, ¿no? Más aparte me da forma de alma. Estoy deseando ver qué haces ahora. Vamos a ver, Bastión. ¿Alguna pregunta? Dice, almas gemelas, formas un vínculo con un aliado. Cada minuto puedes potenciar el vínculo durante 10 segundos. Obtener un efecto basado en la función de tu compañero y dotar un efecto basado en la tuya. Nos da una habilidad. Sé leal a nuestra eterna tarea. Vienen mis favoritos. Mi acero está a tu disposición. Yo tengo con los mejores. Dije un encambre que sana. Un saludo de inflige daño. Los hombres sobrevivientes en 3 segundos aumentan. Esto es un proceso de efectividad. Te dedico a agotarse. Encuentra un nuevo objetivo, probablemente. Pues, pasa el enjambre, ¿no? Aparte me da el escudo. No muestres debilidad. Y bueno, con los vampiros. ¿Cuál es el próximo objetivo?
Durante 20 segundos los hechizos del druida que lanza aumentan 2% de daño y sanación y 1% de seguridad y se acumula. ¿Cuánto se acumula? Son 20 segundos. Sí, se genera bastante. Puede tener hasta 2. Sí, tiene abruma. Lo siento. Por la compasión. Ay, no, me aturde. No, no me gusta esto. Mi porque pueblo necesita una misión. Estoy no entre más ellos y Bastión. No sé, yo creo que Bastión. Bastión, ¿no? Okay. Bastión. ¿Necesitas una misión? Para empezar, ¿no? Vive con humildad. Yo creo que sí. Aquí voy a elegirlos. No sé si puedo comer. Espero que sacó. Bueno, me tiene muy intrigado esto. Habla, mortal. Consideraré tus palabras. Oribos te recibe. Confía en el propósito. Aunque le doy prioridad. Yo creo que vamos en orden. Ya está el último aquí. Una posición. ¿Cuál será tu propósito? Hasta que hablemos de nuevo. Para ti, lo mejor de lo mejor. Voy a tomar las misiones de aquí. Vámonos a Bastión. Normalmente te dice síguelo y tienes que hablar y hacer una serie de cosas para que te abran la parte de abajo. Como pueden ver, siempre está lleno aquí. Ok. ¿Dónde están? Están aquí, ¿no? Ah, ok, sí me pide cable, ok. Me pierdo aquí muy fácilmente. Como es un círculo, no tengo así como que un norte. Entonces tengo que hablar con quién. Que me voy a directamente a Bastión. Aquí está. ¿Qué es menester? Directamente hasta acá. Me van a regresar hasta acá. Ah, bueno, ya lo presiento. ¿Qué? Lo presiento, pero bueno. Vamos a activar de una vez esta cuestión. Los abjurantes han empezado a atacar a nuestro coloso. Tenemos pocos, así que debes evitar por todos los medios que se hagan con él. Los abjurantes han empezado a atacar a nuestro coloso.
Tenemos pocos. Así que debes evitar por todos los medios que se hagan con él. Nuestros enemigos llevan demasiadas cargas. Ayúdales. Ah, falta. Hasta acá. ¿No? Okay. Mientras tanto, yo creo que solamente me voy de tanque. Y pongo esto porque ya me sé cómo son las mazmorras. Aleatorias. Igual y llego a 59 ahorita que entregue, pero llego a 49. Ya faltándonos. Ahorita nos faltan 12 niveles y terminamos. Pero ya tengo vuelo aquí, entonces es mucho más fácil. Destinos se cruzan. Okay. ¿Por qué ese checo no tengo ni siquiera? Ah, yo hubiera pasado a Grimar a comprar las cosas, ¿verdad? ¿Ya cuánto tengo de oro? 3.000, necesito 6.000, ¿no? Algo así. Ya está conocido. No puedo aprender ese hechizo. Pero bueno. Tenemos una montura voladora. Realmente no importa cuál. Esa no vuela. Ay, no tengo fly aquí. No he comprado fly. I don't you know. Adelante, habla. Te estaré observando. A los kirianos, para que llamaban esto. Okay. Aquí vamos a hacer varias cositas. Ahorita no las voy a hacer fuera de... perdón, lo voy a hacer aquí. Haciendo lo siguiente, me voy a regresar para comprar todo lo necesario y ya empezar aquí bien. Esto lo vamos a hacer. Ayuda a los clientes, tengo que ir a hacer las misiones del mundo, pero ahorita van a ver cómo lo voy a hacer más rápido. Requiere un poco de inversión. Con los 6.000 que tengan es más que suficiente. Ahorita yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar con otro personaje, le voy a pasar algo de lana, ¿no? Que aprenda todo lo que tenga que aprender.
y vamos a comprar las bolsas. La verdad es que hay unas bolsas muy buenas, que son de 30 casillas. Valen como 200 de oro cada una, pero valen totalmente la pena, porque son las más grandes que hay en el juego. ¿Por qué? Porque queremos acabar este personaje lo más rápido posible, aunque reciba ayuda, no importa. Ok. Porque, por ejemplo, si yo hago esto. No, yo quiero una motora voladora, pero no voy a poder volar ahorita. Ven, no puedo volar. Entonces nos vamos por acá. Esperamos el ascensor. Tengan cuidado porque estos ascensores matan. Todos los ascensores matan. Y le voy a pasar dinero solamente para la montura rápida. En teoría tenemos aquí 3600, ¿no? Gloria a la horda. El cuarto jinete. Y va a costar menos de lo que pensaba. 4750. Nos vemos. ¿Ves? Y ya puedo volar con la de viaje. Excelente, ¿no? Y si no podía volar, no. Hacer el favor de pasión. Aquí hay un correo. Nos bajamos. ¿Cuánto me faltó? Solo me faltó 1000. Una así. Vamos a pasarnos con uno de mis personajes que tengan algo de dinero. ¿Quién tiene dinero? Creo que mi principal, pero bueno. No, pasa rápido con mi principal, nada más para pasarle dinero. En teoría me faltaron como 1500. Ya tenemos el bono más rápido. Claro, cuando quede el juego, ¿no? Yo creo que también voy a sacar unos videos donde pueda sacar ropita y cómo irte a las mazmorras y sacar la mayor parte de ropa posible. Requiere varios personajes, pero juntas casi todo el set en una sentada. O sea. Por ejemplo, vas con los de placas, vas con los tres de placas a uno solo. Los dejas afuera y vas pasando uno por uno. Tras. El normal, el héroe mítico. Normal, héroe mítico y ya. En las que son más específicas, que tienes que abrir determinados guantes y cosas así, sí te vas a tardar mucho más, pero no hay forma de conseguir mucha ropa rápido, la verdad. Comprándola también en casa de subastas, alguna ropa, alguna skin de arma. Como por ejemplo estas armas que yo tengo. El skin de estas armas es de un arma legendaria que la hice con el DK. Y son muchos pasos. Aquí podemos andar, Animanón. Animanón.
Le mandamos unos poderosos Smith. Y le voy a mandar comida. Comida. Comida, un tecito. Se alimenta bien el animal. Vamos. Con honor. Thrall. Fuerza. Tu vendedor. Oh. Okay. Vamos para acá. Con lo que nos sobró. 600, muy buenos, por cierto. Vamos a vender primero. No sé cuánto voy a hacer estar ahí, pero vamos a hacer una lana. No se puede vender. Sí, es cierto, a ver, pero... crítico, pero bueno, también no es que lo estén usando mucho en eso. Mano izquierda, esto yo creo que lo voy a usar ahorita, no sé en qué momento. Borrar, ya lo tengo, no tiene caso tener nada nuevo. Comidita. Dos, cuatro bolsitas. Tengo algo bueno subastas, para ti. Recipientes, bolsas, buscar. Y aquí hay unas que dicen bolsa de tela velada. Ok. Comprar. Uno. Dos. Tres. Y me cansó para la cuarta. Un placer hacer negocios. En tamaño se van a... Se van a sorprender realmente. 1, 2, 3, 4. Ok. Y wow, no se nos olvide pasar al banco. ¿Qué hay? Y compramos cuatro ranuras. Una, dos, tres, cuatro ranuras. Nos estamos quedando pobres, sí, nos estamos quedando pobres, pero realmente no vamos a gastar ahorita mucho.
necesitan reparaciones. Entonces, bueno, podemos estar así. Y ya no me cansó para el depósito de... ¡Me alegra ser de ayuda! Otro puesto, pero no hay problema. Y ahorita ya tenemos, bueno, mucho espacio, mucha capacidad. Y nos podemos ir a Bastión sin ningún problema. ¡Ay, ay, ay! Bastión es de acá. Sí, botar la verdad. Oribus. Sigo formando mazmorras. Vamos a cargar un poquito para poder bajar. Vamos. Cierto. Se venden todos los bienes y servicios. El propósito nos muestra el camino. Sí, ya sé. Entonces, al momento que llegara a 60, que ya me liberé todo lo de los curias, venimos aquí, compramos este y lo activamos. Te doy la bienvenida. Sí, son las mazmorras de Valdez por Azeroth y las bandas. Tenemos las de Shadowlands con las bandas y las mazmorras. Ahora, haciendo las mazmorras y las bandas, nos pueden dar estos botines. Que todos estos los nos van a ayudar para hacer nuestra pieza legendaria. Tenemos pocos. Eso lo así que debes evitar todos los medios que se hagan con él. ¿Cómo se hace y qué es lo que te pide? Los apurantes han empezado a atacar a nuestro coloso. Tenemos pocos. Y ya puedo volar. Está más a gusto. Y se va a ir con Cam. Ya no podría. Es mucho más práctico hacer estas, son más sencillas. Y te empiezan a dar un poquito de equipo. Los abjurantes han empezado a atacar a nuestro coloso. Tenemos esto está difícil, pero así que debes evitar por todos los medios que se hagan con él. No sé. Ok, aquí tenemos. Te los aviso desde una vez. Este, cuando tú te vas a la mazmorra, regresas y ya no vas a tener este de aquí. Entonces, me quedo cerca para cuando regrese lo vuelva a tomar y empezar la misión. Lo bueno es que ya no tener la misión empezada. Hay ciertas misiones que... Okay. Y... mi vínculo va a ser con el healer. No sé qué me da, pero... protección de armas. Está fuera del mercado. Demasiado lejos. Es que es muy fácil que se pongan los puntos para que empezar con el pan. Debo acercarme. Si se alejan un poco, los otros. Está fuera del mercado.
Ahora, aquí vamos a cortar camino por el lado derecho. Lo pueden hacer por donde quieran. Oh, más sirvientes leales de los cristianos. Debo acercarme. ¿También has venido aquí para morir? Este templo solo fue el primero. Necesito un objetivo primero. Pronto, todo bastión arderá. Demasiado lejos. Forma de evitar esto. Está fuera de mi alcance. Esto se aguanta mucho, así que... No tengo un objetivo. Sí, vamos bien. Se fue un DPS. Uno está AFK. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguna queja? ¿En qué pasó? ¿Por qué se fue? No sé por qué se fue. Ah, ok. Sí, adiós. No sé qué pasó. Los apurantes han empezado a atacar a nuestro coloso. Tenemos pocos. Así que esto debes evitar todos los medios que se hagan con él. Yo no me meto tan de lleno aquí. Porque aquí ya los enemigos. Me va a costar mucho matar. Demasiado lejos. Mis restos. Está fuera de mi alcance. Vamos a comernos este. Esto acabará enseguida. Debo acercarme. Fácil. Tengo piñata, me tengo una mirada. Yeah.
un poquito. Aprovechad mis restos. Necesito un objetivo primero. 30%, me falta bastante. No manches. Bien ejecutado. Esto acabará enseguida. Disipándose. 75, no manches, falta mucho. Esto acabará enseguida. Debo acercarme. Demasiado lejos. Miren que eso, a cada rato lo estoy usando. Y entre más suba, más me da. Esto acabará enseguida. No me molestes. Demasiado lejos.
debo acercarme. Mejor matando el grupo porque no tarda lo mismo matando, Bueno, casi. Esto acabará enseguida. Ok, está el coloso. ¿Viste? Qué gachos son. Nada más para quitarme el vuelo. Ok. Debos, dame fuerzas. Está fuera de mi alcance. Acá, bien, bien. Me quedo atado un rato. De que no me matan, no me matan, pero... Tengo a mí. Problemón, tengo un chorro de banda, mira. Los hombres han empezado a atacar a nuestro coloso. Tenemos pocos, así que debes evitar por todos los medios que se hagan con él. Y nos empieza nada de esto que nos da tu ánimo. Tu coraje resplandece en este día. Bastión, esto resiste. Acabará enseguida. Esto acabará, esto enseguida. Acabará enseguida. Ayuda a los aspirantes, o sea, darles una madriz a los aspirantes. En pocas palabras. Te doy la bienvenida. Es un honor. Ah, no puedo. No está en la transmisión, no puedo. ¿En qué templo te entrenas? Están muy difíciles. Ándale. Necesito un objetivo. Demasiado lejos.
Está fuera de mi alcance. Tengo un objetivo. Está fuera de mi alcance. Creo que es lógico que me voy a poner. Sigamos. Aquí al lado. Los abjurantes han vuelto a corromper mi campana de vísperas más poderosa. Te doy una campanilla menor. Contraataca. Hazla sonar para que el enemigo vea la verdad de la pureza. Debo acercarme. Está fuera de mi alcance. Demasiado lejos. Debo acercarme. Jardear, excepto a los élites, y a los jardear. Yeah.
que no sé si está muy bien. Necesito un objetivo. ¿De acuerdo? Sí, pero son para ti. Chintas, no dejes en paz. No me dejaban. Vamos por el difícil que sea. Está fuera de mi alcance. Necesito un objetivo primero. Junto a corromper mi campana de vísperas muy bien, más poderosa. Te doy una campanilla menor. Contraataca. Hazla sonar para que el enemigo vea la verdad de la pureza. Para aquellos a los que les cuesta la purificación, esta campana de vísperas es una bendición. A quienes han abandonado el camino, su voz les suena como un alarido. Les has enseñado bien. Los abjurantes han destruido casi todo el legado del lugar. Encuentra los escritos que puedas para que podamos preservarlos. Okay, vamos juntos. Me has obligado. Creo que estoy sintiendo un error. Escrito, ¿eh?
Esto acabará tirado, enseguida. Debo acercarme. Demasiado lejos. Demasiado daño. No, no sé. Una intrusión. Una intrusión. Tú me has obligado. Está fuera de mi alcance. No recomiendo resistirse. ¡Necesito ayuda! Esto acabará enseguida. Hablando contigo. Es detenido, ¿no? Aprovechad mis restos. Demasiado daño. No recomiendo resistirse. No recomiendo resistirse. Demasiado lejos. Demasiado. Demasiado daño. Ya saben, el equipo que necesito para la mañana. Demasiado daño. Está fuera de mi alcance. La voz ha terminado. Bien. Debo acercarme. Oye, creo que están todos poniendo. Bueno, vamos. Gracias. Da un subidón. Ok, ahora informadoso. Un golpe devastador consume dos acumulaciones de tu inflige. Pero solamente sobre el objetivo, no sobre los objetivos. Ok, los ataques oponentes tienen escuchando. Nuestro siguiente, magullar. Se comemos unos. No sé. A lo mejor este. Aumenta mi daño y reduce el daño explosivo. Está genial, ¿no? No sé con qué combinarlo, porque igual le mejor con la afinidad de restauración para poderme curar mejor, pero bueno. Eso ya quedará para posteridad. No recomiendo resistirse. ¿Este qué es? Los abjurantes han destruido casi todo el legado del lugar. Encuentra los escritos que puedas
para que podamos preservarlos. Ah, ¿de las escritas? Está fácil. Si me deja agarrarlos volando, ya le hice. Porque hay muchos escritos y muy fácil de agarrar. Dos. Tres. Creo que por acá abajo había más. Cuatro. Como loco ahí, lo que quiera. 7. Por acá arriba. No, dice que aquí hay uno abajo. Está lleno de enemigos. No, es super. Si está ocupado, no quedó, no pegó. Demasiado lejos. 9, falta uno. Los abjurantes han destruido casi todo el legado del lugar. Obviamente, encuentra los bueno. escritos que puedas. Para que podamos preservarlos. Curioso. Hasta el 60. Es una suerte para los archivos contar con una grabación así. Agradezco necesito tus esfuerzos. Más nivel de objeto. Ok. De todas maneras me apunto, ¿no? ¿El DPS o un detalle? O sea. Quiere salir. Por eso te voy a pausar esto un momento. Y ahorita regreso, Permítame un segundito. Amigos, corto tantito el video y pongo la siguiente parte en un ratito. No me tardo.